Clasificatorio 12, también de la categoría 115. Aquí están, cuatro vueltas para clasificar e irnos a una gran final. Paola Rincón Arango desde Pereira, Risaralda, un saludo de la familia Bustamante Rincón para Edison Rincón 376. Juan Cicachá. Juan Cicachá, un saludo para Jackson Osorio con el 09. Nicole Bernal desde Líbano, Tolima. Camilo Andrés Lozano, saludos para mi pueblo querido desde Bucaramanga. Señores, aquí los mejores exponentes de esta categoría. La clasificación. Cómo suena de bueno, cómo suena de bueno. 115, clasificatoria también, los 12 primeros de esta manga van a pasar a la final también. Bueno, vamos a regalar saludos a todos los que están conectados a través de la transmisión en vivo en estos momentos. Muchas gracias. Duarte González, desde Facatativá. Un saludo para mi hermano Mauricio Rojas. El número es el 714. Que Dios me lo bendiga y que la batalla, que le vaya súper bien en esa carrera. Hugo Zárate, Onda Tolima. Trabajos Vane, agradezcan más bien que nos están haciendo el favor de transmitir a las personas que no podíamos ir a nuestro pueblo San Sebastián de Mariquita, de Leria, perdona. De Leria. Lice Andrea Gómez Jiménez, un saludo para mi hermanita Ingrid Gómez, los amo, besos, espero verla pronto. Juan Bastidas, Edward, desde Canadá, un saludo muy delicias presente. Diego Martínez, desde Barranquilla, vía mi pueblo. Cuchufleto, vieja guardia. Juan Cicachá, otra vez por aquí, saludos para Jackson Osorio. Paola Rincón Arango, gracias a la alcaldía de Lérida por permitirnos en estar con nuestros familiares, aún sea a distancias. Un abrazo, señores. Aquí está esta transmisión oficial, gracias a la alcaldía de Lérida, Tolima, a su alcalde, el doctor Luis Carlos. Por hoy este remate de fiestas. Hoy cierra con todo, con deportes a motor y con la transmisión también. Ahí viene la punta. ¿Quién va a sacar? Mona. Piloto 318. Ahí están los dos primeros. Yeah.
Señores, se alista la categoría hasta 204 tiempos Stock CRS. Venga, muchachos, los que están ahí, necesitamos que estén por fuera de las vallas. Que estén por fuera de las vallas todos los que están ahí.